Soy pobre, sí, no me cuesta reconocerlo. Todo el mundo sale aquí en redes sociales e incluso presume, hay gente que presume, no soy rico, hay algunos youtubers que alquilan coches para ir en un Porsche, un Maserati, un Ferrari, no sé qué. Hay mucha gente que estamos en YouTube que no tenemos nada. Bueno, yo sí, yo. Bueno, soy director de un periódico, o sea, soy director de un medio de comunicación que fundé yo, fíjate. Y os podía contar historias de mi vida mendigando 1000 pesetas cuando empecé. Para que luego el gobierno me robase casi 500. De cada 1000 pesetas me robaba 500. Más el 21% de IVA, que encima se llevaba el IVA. Bueno, en aquel entonces no sé si era el 16, luego el 18. Y luego ya lo subieron al 21, Rajoy. O sea, de 16 a 18 lo subió Zapatero. Más luego, claro, luego tenías que declarar IRPF, el 47%, sí, por eso decía casi el 50%, nos roba el Estado, o sea, nos roba. España nos roba, esto lo dicen los catalanes, nos roba a los autónomos. O sea, en España, tú en Estados Unidos montas un negocio en un garaje y haces la Apple, pero en España eso sería imposible. Hombre, tienes la desventaja que en Estados Unidos te enfermas, tienes un cáncer, y si tienes que pagar 3.000 euros de hospital al día, pues te mueres. Y te, ¿por qué no te llega? No hay seguro médico que lo cubra. Pero en España, si tú nunca tienes una enfermedad, estás pagando al mes 300 euros. Sí, sí, ganes o no ganes. Dile a uno de Turquía. Yo he ido por Turquía, también he viajado, se puede viajar barato. Se puede hacer mochila y también hay viajes baratos, ¿no? Pero bueno, antes me iba mejor la cosa. Desde que lleva gobernando Sánchez, me va mal. Me va mal porque nos ha subido todo. O sea, la cesta de la compra ha subido. Hay más paro, ha subido la luz, ha subido. Yo podía decir que la mayor parte de las familias españolas no llegamos a fin de mes, que hay un alto porcentaje de paro y que no tenemos dinero para ni para tener la calefacción. La mayor parte de los hogares de España, muchos millones de españoles, no podemos calefactar la casa. Es la triste realidad de un país comunista, progresista o socialista o comunista que nos lleva gobernando 10 años. La gente pobre que recibe una ayuda, un subsidio del Estado que le dan 480 euros al mes, pues no se queja porque le dan gratis. Y hay mucha gente de esa que no quiere trabajar porque dice, bueno, si me dan casi 500 euros al mes por no hacer nada, y 1000 por trabajar todos los días y madrugar, pues no trabajo. Yo soy tonto, yo dije, bueno, yo trabajo. Y monto mi propio negocio y me hago autónomo. Y viene el Estado, yo ingreso 500 euros al mes, y viene el Estado y me quita 300. Más luego declara el trimestral de IVA, más el IRPF, Hacienda, etc. O sea, que si me quitase de los 500, 300... 300 para que luego la Yolanda Díaz esa vaya con un trajecito y el otro vaya en su Falcon y para que Sánchez ponga 22 ministros en vez de 13 y para que use el avión del presidente del gobierno como para ir a conciertos, ¿no? Esa es la puta mierda de España que tenemos, un país comunista de mierda. Porque Fidel Castro, en Cuba, que está... Cuba, ¿cómo andaban con los coches? Coches de 50 años, 100 años, buscando piezas porque la gente era pobre. ¿Por qué? Pues comunista. Pero, oye, Fidel Castro vivía la marca de bien, él tenía unos palacios, o sea, como los de Podemos aquí en España. Llegaron, no me voy a poner más de 3 sueldos. 10 sueldos, 10 salarios mínimos al mes. Y así nos va. La gente tonta se lo creyó, yo también les voté, o sea, yo también me creí. Y ahí andamos, arruinando el país. En vez de recortar gasto, pues aumentamos gasto. Han duplicado, triplicado. Luego, claro, si llega un gobierno de derecha, si tiene que recortar, o tarde o temprano tendrá que recortar este, da igual que el derechas es malo porque hay que recortar para pagar la deuda pública que ha disparado el gobierno anterior. Pero claro, ¿quién queda de malo? Pues mientras yo quedo de bueno porque doy subsidio paguita. Llegas, subo las pensiones, pero que no tienes. Pero yo la subo, pero que no tienes dinero, pero aumento la deuda. Entonces, es insostenible. Y te suben los impuestos. Y te multan por ir a 40, por donde antes ibas a 50, ahora te cae una multa, coño. Porque hay que poner más impuestos para mantener este estado de bienestar, lo llaman. Tú vas al médico, tú no puedes ir al médico.
Tú te pones enfermo, hoy, llamas y te dan cita para dentro de 3 días. Dentro de 3 días igual se te ha pasado, igual estás... Por eso mucha gente va a los hospitales. Saturación hospitalaria lo llama. Claro, si te pones malo y te tardan 3 días en darte una cita, la gente va al hospital para que la atiendan. Luego en el hospital hay horas, ¿eh? Me acuerdo mi madre, yo he estado en los hospitales con todos. Mi madre con los riñones parados estuvo 8 horas en urgencias, 8 horas en urgencias esperando a ser atendida. Que si espera un poco más, no se los arrancan los riñones, estaba hoy en diálisis de por vida. Esta es la puta sanidad de mierda que tenemos, gracias a que la Irene Montero se hizo multimillonaria porque tenía un puñetero capital de 6.000 euros y luego tenía 600.000. Tras haber sido ministra de una mierda que logró aumentar las violaciones, gran logros del Ministerio de Igualdad. Durante su etapa aumentaron la violencia doméstica, aumentaron las muertes, aumentaron... Que, pero claro, luego Vox es racista. Es racista porque dice que los inmigrantes ilegales que traen en cayuco... Esto antes se llamaba trata de seres humanos, ¿no? Pero como lo hace el gobierno, la Guardia Civil coge... Y los mete. Antes eran las mafias, ¿no? Pero ahora la Guardia Civil te lleva a los aviones, te lleva a los tetis, te coge con los brazos abiertos, no te pide documentación. Yo voy por la carretera, yo soy español. Y a un Guardia Civil, documentación. Pero estos que saltan la frontera no se la piden. Luego, racista soy yo. A ver, hay un trato discriminatorio en España, no hay igualdad ante la ley. Pedro Sánchez, 2 estados de alarma inconstitucionales. Haz tú algo inconstitucional. Te queda el pulpo. El juez ve delitos en todos los políticos. Bueno, en España todo el mundo hemos visto que se han cometido un montón de ilegalidades por parte del gobierno. ¿Pero cómo son políticos? Oye, ¿qué cojones? A ti te multan por andar a 40 por una zona de 30, pero al político... 2 estados, violación de los derechos humanos, violación de los derechos constitucionales... No te dejaban salir a la calle ni andar. Te pusieron multas ilegales. O sea, la policía haciendo algo ilegal. Aquello fue la hecatombe. Y los jueces, viendo los delitos. Todos los jueces, porque los jueces no son tantas. Y los policías. Bueno, viendo los delitos y no juzgándolos. Es que algunos cometiéndolos. La policía cometiendo delitos. ¿En qué país vivimos? Un policía violando los derechos de humanos, de libertad de circulación de la gente. Es que... ¿Hasta dónde hemos llegado? En fin, lo dejo por hoy. Ya haré más episodios otros días y os cuento las penurias económicas de España. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.